Bueno, me vinieron a buscar de sorpresa aquí, disque. Aquí mismo, hasta mi casa aquí. Me trajeron esto, miren. ¿Tú lo haces aquí? ¡Qué sorpresa! Ajá, vámonos, vámonos, vámonos para allá, coño. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, chavo, vamos a salir de unas incógnitas que tenemos aquí. Y andamos con mi pana X. Así lo vamos a llamar, ese ya lo bauticé, X de XJ Pisos en Tuning. Así que, si escuchas, andamos en una Cherokee. Me secuestraron, me buscaron a mi casa, gente, para probar la Cheroca. Así que vamos a ver qué Cheroca es. Ya ustedes saben. Vamos allá. Bienvenidos a otro episodio más de Minion Off-Road. Este es uno de seguimiento. El vehículo que está atrás mío, uno bien único en el país de Puerto Rico. No hay dos. Eso se lo puedo decir yo de buena tinta y como entusiasta del off-road. Así que vamos a dar una vuelta en este vehículo. Ya vieron que fue una sorpresa. Me buscaron a casa. Dijeron, vente, vamos a probar la máquina ahora que está terminada. Nada más y nada menos, la máquina de XJ Piso en Tuning. Papá, está la carta de presentación. Si me sigues en este canal, sabes que este vehículo lo grabamos en proceso de construcción y jamás estaba como está ahora. Así que vamos a repasar y ver este producto terminado de el hombre aquí, que lo vamos a llamar X. Él es un poquito X porque es XJ Piso. Así que le vamos a decir X de cariño. Y oye, promete, este video le va a estrujar el estómago a unos cuantos. ¿Por qué? Vamos a hacer una pregunta. ¿Se puede meter 95 millas por hora con un sistema de dirección full hydro? Una buena pregunta. Vamos a ver si podemos lograrlo. Yo tuve mis dudas, por eso que me sorprendieron hoy y dijeron, te voy a buscar y te voy a enseñar si sí o si no. ¿Pasará o no pasará? Eso lo vamos a ver ahora, así que a continuación, que disfruten de este video bien único, con un vehículo único en Puerto Rico. Vamos allá. Estamos en la paseadera. En la paseadera. Directo, directo. A ver si damos una vueltita por ahí. Este es el vehículo de las 95 millas que tiene a muchos ahí dudoso, by the way. Un vehículo full hydro. Y mira cómo lo estamos manejando. Como si nada, era la mano ahí. Está buena.
coger esto así. Los que saben dónde estamos, los de aquí de PR. Cogimos esa salida ahí como si nada. Estamos aquí directamente desde el viejo San Juan, cerca del viejo San Juan, o en San Juan más bien, y vamos a repasar con mi pana X, que está aquí detrás de cámara, porque les dije que es tímido. Es que el hombre es tímido, no quiere salir en cámara. Él dice que es feo, yo lo veo lindo, pero el hombre no quiere salir por ahí. Así que mientras vemos la belleza de vehículo, que puedo decir que, oye, yo no soy jeepero, a mí no me gustan los jeeps, ustedes lo saben, pero este proyecto de verdad que es bien admirable. Fue hecho completamente con las manos de X, puramente. Y oiga, créeme que, como dice mi pana Yanjo, estudió. Este hombre estudió brutalmente qué iba a hacer para lo que lo va a usar. Y lo va a explicar ya mismo, pero vamos a comenzar más o menos con lo que nos acordamos de afuera, ¿verdad? Este vehículo tiene, tú me vas a correccionar, X, ¿verdad? Yo voy a hablar y tú incorpórate por ahí. Pero este vehículo tiene llanta goma 37 con aro Race Line, que tiene un white body kit, ¿verdad? La parte de afuera. Esto es un wrap, estos colores que ustedes ven. Y el concepto de este vehículo completamente es rally. No es ruteo como lo que ustedes están acostumbrados a ver aquí en Puerto Rico. Ruteo a baja velocidad. Esto es un carro para correr monte a poquito, mucho más de velocidad de lo que ustedes están acostumbrados a los paseos en estos contenidos. Por ende, se considera que, lo digo yo, ¿verdad?, que es único en Puerto Rico. Así que dímelo, X, ¿qué tú tienes de diferenciales ahora mismo en este vehículo instalado? Pues en la parte de atrás, la parte trasera, tenemos entonces lo que es el Dana 44. Al frente tenemos un Dana 30. Mucha gente me lo criticó, pero ahí está reforzado. Le pudimos instalar lo que es una base, una RAM para... ¿Un trust? La base, la base de RAM para el PCC es para un Dana 60. Ok, vamos a verlo. Ok, entonces tú decías que tiene un Dana 30, ¿verdad? Un Dana 30. ¿De qué? ¿De qué carro? Viene siendo de JK. Moderno. 2010, sin moderno. El frente y atrás, el Dana 44 y 30 enfrente. No conseguí 44, pues me fui con el 30. Está reforzado por dentro, por fuera. Pudimos adaptar. Esta pieza se llama RAM, que es de la marca TRM. Esto es para un Dana 60, no viene para Dana 30. Y pues yo tuve que hacer... cortarle, hacer unos ajustes para poderlo adaptar a esta diferencial, para poner entonces la botella de PCC Full Hydro. Como pueden ver, que es el tema de este video, la razón por qué él me secuestró hoy. Mucho vehículo a veces que se hace, lo he visto por ahí, no son para 90 millas por hora con un sistema de dirección así, pero sí se puede si usted sabe qué orbitrol usted va a usar, el correcto más bien, para su aplicación. Además de, como dijo X, este túnel está completamente reforzado adentro del túnel. Sí. Tiene el refuerzo. Estoy viendo que es trilín, ¿verdad? Es trilín la suspensión, la vamos a ver en el otro lado. Estoy tratando de acordarme de la otra vez que lo grabé, ¿verdad? Pero bien ingenioso todo y bien limpio, como pueden ver. ¿Qué espirales, qué sprints tú tienes instalado ahí, si se puede saber? Esta es la misma compañía Iron Rock Off-Road, que es la suspensión. ¿Por qué elegí esta? Porque lo mismo te sirve para 4 pulgadas como para 8 pulgadas de alto, la misma suspensión. No tienes que seguir comprando brazos adicionales. O sea, esta misma suspensión, estos brazos, si tú la quieres usar, sí. Ahora mismo está a 6. No, ahora mismo yo lo estoy usando 4 y medio. Mira, vaya, está bajita. O sea, que puedes usarla en 4, en 6, en 8 con los mismos brazos. Exacto. Vaya. Se extiende lo suficiente, por eso la elegí, por eso, porque al principio no sabía, ¿verdad?, hasta dónde se iba a llegar. Vaya. O sea, está muy bien, y como pueden ver, mira las líneas.
todo customizado aquí, gente. Todos estos custom. Estoy viendo esos bump stops. Acá abajo los refuerzos. La caja de guía no tiene. Así que porque es full hydro. Entonces, miren los refuerzos, lo que les digo. Tienen la sede afuera. Miren el diferencial aquí. Reforzadito. Este Bonsto es, ¿verdad? Para que absorba los cantazos. Como digo, este es un vehículo de velocidad, estilo rally. La meta de este vehículo es ir a República Dominicana y a otros países, si aparece el buen auspiciador, ¿verdad? Para ella. Así que de parte de X, gracias a AmSoy, que es el auspiciador oficial de este vehículo. Y tiene ahí unas giritas pendientes con X. Así que se va a dar muy bien en la posición de este vehículo completamente, ¿verdad? A nombre de Puerto Rico. Pronto vamos adentro, pero para terminar en la parte de afuera, como dijo X, tiene Dana 44 de JK también, con su trozo, ¿verdad? Sí. Para reforzarlo, no solamente para reforzarlo, porque es four link, literal triangulado, ¿ok? No, y como dije, Dana 44 de JK en la parte trasera con su limit strap de Buster Knuckle para que no baje el diferencial lo más que él quiere que baje. ¿Por qué eso? Claro, porque a velocidad tú no quieres que baje tanto el diferencial porque puedes ocasionar un accidente. Su bump stop para prevenir, ¿verdad? Que o impactar, ¿verdad? Los impactos más bien y que no choque la goma. Por eso lo tienes. Sí, para el diferencial. Y, como dije, four link triangulado en la parte de atrás. ¿Cuál es la suspensión? Si nos puedes repetir otra vez. Vuelta redonda la suspensión, la marca. Iron Rock Off-Road. Sprines y brazos. Sprines y brazos. Y hablamos de que este vehículo está a 4 pulgadas. Y media. A 4 y media. Sí. Y estos mismos brazos, con estos mismos brazos, uno puede subir a 6 y a 8. Miren para allá, para que ustedes sepan. Con su botella Rock Country. ¿Cuáles son las especificaciones de la botella, X? El pistón es de 2 y media. Pistón de 2 y media. Y tiene 8 ajustes. 8 ajustes, como pueden ver, que eso lo vieron en el otro video de la construcción de él. Miren ahí los ajustes. Y muchos dicen que la Rock Country no sirve, pero de verdad que difiero. Después de, ¿verdad?, conducir una horita ya en este carro con los hoyos del país, los que manejan aquí todo eso, el sistema de anti-rock hace su trabajo completamente. De verdad que brutal, brutal, brutal. Y no solamente eso, miren esto. El tema del día es el full hydro. Se puede meter 95 millas, vamos a ver. Se puede meter millaje aquí. Eso ahorita lo vamos a probar. Pero a frente, también sus espirales, bump stop, full hydro. Como hablamos ahorita, el ram assist para instalar este PCC full hydro es de Dana 60. X lo tuvo que picar y soldarlo otra vez para que cayeran en Dana 30, porque no viene para Dana 30 esto. Este diferencial reforzado completamente por dentro, por fuera con su C, y los tubos que le insertan dentro del túnel para que ellos no se doblen, ya que estos diferenciales padecen de eso. Ya él hizo todo ese trabajo, así que este túnel para ningún lado se dobla. Hasta discos ventilados de frenos veo ahí. Así que este vehículo está bien pensado, bien pensado. Ya mismo vamos adentro, vamos a hablar de motor y otras cositas más por ahí. Las luces que tanto le gustan, porque he visto mucha gente que le ha gustado la combinación que él usó. No es un foco convencional de Cherokee. Estos son, oye, la marca no me acuerdo. ¿Qué marca son estos? Diode Dynamics. Sí, Diode Dynamics. Vaya. Pues muy bonito y alumbran bien. Sí, esa es la insignia de ellos. Míralo aquí. Esa es la marca. Así que vamos a seguir dándole vuelta a la XJ Piso. Porque no tiene nombre todavía. Vamos a decirle por un nombre. Y como pueden ver, este body kit, una de las esencias de este vehículo, además del wrap, el color que le escogió es único, de verdad. Yo tengo el Voodoo Blue en la Toyota mía y teníamos las dos horitas, y este color me gusta hasta más que la Toyota mía, del color que tiene de Voodoo Blue. Es como un azul metálico. Este wrap de verdad que quedó genial. La combinación del rojo, gris con azul le da, verdad, un toque espectacular. Y como digo, miren qué lindo está ese white body instalado ahí. ¿Te tuviste que chaval ahí para poner eso, X? Tuvimos que hacer un par de inventos. Tuve que poner el guardalodo en el piso, comprar una línea de esa, o sea, una herramienta esta de láser para tirar en línea derecha, la amarré del techo, tracé la línea para ponerle el tape wrap para picar lo que es el papel. Hicimos este color primero y después el de arriba, el rojo. Ok. Otra cosa bien única aquí.
cómo uno echa combustible aquí, y pronto vamos a ver cuál es el fuel cell, como yo le digo en inglés, o mejor dicho, la célula de gasolina, el tanque, los tanques que tiene esto, porque como digo, esto tiene una intención completamente de uso de rally y corre mucha distancia. Pero el detallito de esto es único, mano. Único en su clase. Miren el color. ¿Esto es rap también? Sí, todo. El que lo rapió se graduó, ¿sabes? También. La verdad que sí. Ellos sacaron, perdón, también. Sacaron pieza a pieza. También le metimos. Para poder rapear, eso obviamente el que sabe de rap, esto hay que sacar todas las piezas, desmantelar para poder hacerlo y que quede bien. Y esta de verdad que está súper, súper brutal. Bueno. Esto es un proyecto, como dije, yo soy toyotero, amo los Toyota. Es bien difícil que un Jeep me impresione. ¿Por qué me impresiona esta máquina? El mero hecho de que una sola persona es la que hizo todo lo que ustedes ven aquí. Estamos hablando hasta el rap. Sin tener conocimiento es querer aprender. Él se dio la tarea. No sé cuánto tiempo te tomó hacerlo, este proyecto. Bueno, ¿como dos o tres años? Fueron 2 años y medio exacto. Me acuerdo más o menos, como 2 o 3 años. Mucho para hacer esto. Se van a tomar hasta 5 o 6 años, yo he visto, para hacer un proyecto de esta magnitud, y tiene que haber muchas colaboraciones de otra gente en ambiente que ya han preparado carro. Así que, oye, personalmente a ti, X, te felicito. Gracias. Es admirable ver una persona, ¿verdad?, que se compromete a cumplir su sueño y aprender. Pues no solo montar, no es solo montar, oye, cualquiera puede comprar. Es saber montar, saber setear. El hombre hizo su propio tuneo al motor, que vamos a hablar del motor ya mismo. El hombre hizo su propia mecánica. Hizo su propio análisis de suspensión y fue instalada todo por él. Así que de verdad que cuando es así, una persona que usted no está acostumbrado a ver en el escenario, ¿verdad?, del off-road, pero sí entusiasta, sí conocedor, miren el producto que traen al medio. De verdad que cierra muchas bocas y soy yo uno de ellos que de verdad que me ha callado la boca una Cherokee. Esto es histórico, de verdad, histórico, histórico. Así que vamos a seguir viendo. Que tiene el carro en la parte de adentro. Vamos para allá. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Muchas cosas en los interiores que sobresaltan. Una de ellas, la más. Este roll cage está espectacular, cubre todo el vehículo completamente, como pueden ver. Miren aquí el diseño, bien bonito. Miren la parte de frente del cristal. De hecho, si vieron o no han visto todavía, retrovisor completamente digital, un monitor de retrovisor que graba también hacia frente y hacia atrás. Eso sirve hasta de cámara y todo esto. Es estándar. Es 6 cambios, pronto vamos a hablar de la mecánica. Oye, X, cuéntame, ¿qué es esto que tú tienes aquí? Ah, es la bocina. Ah, la bocina. ¿Ese control? Sí. ¿Tiene unos modos de bocina? Sí, por el guía que no. Vaya, exactamente. Y como ustedes pueden ver, el guía está en una posición virada, si se puede decir así. Podemos decir que ahorita la van a ver en otra posición. Así trabajan los full hydro. Los full hydro nunca va a quedar el guía derecho. Es por presión hidráulica completamente, sin nada de asistencia en cuestión mecánica hablando. Nada de un pitman, nada de una caja de guía, ni nada de eso, como vieron en el diferencial ahorita. Así que, con su transmisión, 6 cambios de PJ Model, ¿no es? Salió para el 2005-2006 la NSG 370, que es la 6 cambios. NSG 370. Una transmisión Mercedes que la adoptaron para, o lo que era Chrysler, vino también en la RAM 6 cilindros. Y tengo que decir que es una transmisión con un recio bastante alto, tiene una piñonería bastante alta. Bueno, por eso que 6 cambios, ¿verdad? Y otro toque brutal. Esta butaquita yo la quiero para la chiringa, definitivo, ya estoy decidido. La butaca ARP, como yo le digo, ARP, Bucket Seats. Y esta es la serie Complete Elite. Comodísima, uno se siente ahí como si casi se queda dormido. Y el fitment, ¿sabes? Como él fitió aquí. Te tuve que hacer los brackets, obviamente esto no cae de fábrica. Tuve que hacer donde iba a poner el asiento, y el asiento adaptarlo, puede usar los carritos de fábrica, ah, pero tuve que adaptarle el bracket para entonces después poner el asiento. Claro. Por eso que le digo, no es comprar, gente. Oye, vamos a abrir atrás un momentito, vámonos para acá. Y en la parte de atrás van a ver varias cosas que tienen mucha atención al detalle.
como dije, la continuación de este roll cage llega hasta acá atrás, ¿verdad? Por la seguridad de los pasajeros que viajan en este vehículo, con su respuesta de Raceline también. Estos aros, bien poco por ahí opciones lo usan, un poco gente, ¿verdad? Usan este aro, es un aro poco visto, con su respuesta 37 también, ¿ok? Esta, ¿qué marca son estas llantas que nos preguntamos? Son Toyo, ¿verdad? Sí, la marca Toyo. Son Toyo, Open Country. Oye, para esta goma bien duradera, la calle, el monte y para la velocidad que es lo que va a usar. Pero otra cosa bien peculiar, vamos a tratar de grabar todo lo que podamos, es el sistema de gasolina, de retención de gasolina aquí. Háblanos un poco más de lo que tú hiciste ahí con ese sistema de gasolina. Porque ya que estas unidades pues vienen, lo que es Cherokee, vienen con un tanque de 20 galones. Por abajo. Que la, de fábrica, pero no es un tanque que sea tan grande. Vienen tanques de 36 galones, pero hay que picar el piso por el que sobresale. Uh-huh. No quería hacer eso, pues conseguí un tanque de 17 galones adicionales, todo por medida, para que entonces cupiera detrás de la respuesta. Y hicimos entonces la toma por dentro. Por aquí entonces llenamos el tanque secundario, que es de 17 galones, y entonces aquí tenemos lo que es la bomba de transferencia para el tanque principal. Ok, vaya, o sea que tú sigues usando una bomba en tu tanque primario de Cherokee. Exacto. Pero como un vehículo de rally, para tener más capacidad de almacenamiento, sí, de gasolina, instalaste una reserva de gasolina, un tanque completo. Míralo aquí, vamos a tratar de grabarlo. 17 galones. Todo hecho por él, gente. Todito hecho por él. Sobre este ducto va a tu tanque primario. O sea, exacto. Y el otro que es aquí es a tu tanque de reserva. Y esta bomba, cuando se vacía su tanque de fábrica, para que lo vean más o menos, entiendan, él prende este selenoide y este es el que va a tirarle al tanque otra vez, desde aquí, al tanque de fábrica, para continuar su marcha a mucho más millas de lo que puede correr con el tanque de fábrica. 37 galones. 37 galones, imagínense ustedes. Muy bien. Así que seguimos con atención al detalle, que por dentro este carro no se quedó atrás para nada. Y como digo, el wrap, miren el wrap, los detalles, hasta este plástico rapeado, como estos plásticos rapeados, como el tapón de la gasolina rapeado, como el vehículo rapeado completamente. ¿Okay? Hasta los louvers, que no hemos hablado que tiene los louvers para extraer el calor del motor, que vamos a ver ahora cuando terminemos en la parte de adentro, pero hasta eso se sacó aparte, fue rapeado por X, completo este vehículo. Yo todavía no he encontrado ni una falla ese wrap, ni el wrap que se sale, ni nada de eso. Miren esto, o sea, yo le estoy pegando la cámara aquí a ustedes. ¿Qué más, verdad, que un producto de presentación así, que no tenga, no he visto error, de verdad? Y el bumper de la frente, que ni lo hemos grabado. ¿Qué marca es este bumper aquí? Es de la marca Rusty. Rusty Off-Road, vaya. Saludos a mi pana Rusty McGoys. Este bumper es el bumper que viene corto. Y le añadiste. Entonces aquí utilicé tubo de caldera para añadirle, para si viene algún árbol o algo, pues poder ¿verdad? Proteger la carreta. Muy bien pensado. Los tubos están acá, hasta acá adentro, están soldados. O sea, eso está rígido. ¿Qué winche tiene? Veo ahí. Ese es de ¿Los Country también? No, 8500, sí. No me acuerdo ahora mismo la marca. Ok. Pero es inalámbrico también. Súper lindo, como pueden ver. Y yo personalmente soy anti 4 litros. Pero este está interesante, y como dije, ya llevamos una hora manejando por ahí en la calle. Y sí, es un 4 litros, pero X, dime qué tú hiciste a este 4 litros, qué tú le has hecho. Bueno, pues para buscar más power y más torque, ya que estábamos metiéndole más peso a la unidad, lo hicimos 4.5, torqueamos el motor usando lo que es la cigüeña y las bielas de 258, y entonces usando pistón estándar. Para ayudarme a subir con presión, utilizamos la tapa de aluminio, que es la de la marca Edelbrook. O sea, que tiene una tapa completamente aftermarket de 4 litros. Aluminio. En aluminio. Y me ayuda entonces a subir la compresión, ya que la cámara de la cámara de combustión es en forma de corazón y no redonda. Ok. Sí, que crea más compresión. Más compresión. Y al tener un stroke el kit a 4.5, el pistón recorre más al cilindro y pues me ayuda más. Claro, claro que sí. Entonces vemos aquí tu catch can de aceite. Bien hecho, tenemos aquí la reserva, o más bien donde se le echa el fluido para el PCC, ¿verdad? Para el Full Hydro, que es el tema de este carro. Esto bien importante, mira, hasta lo que él ha pensado, como se va a correr mucha arena, ¿verdad? Y puede salpicar hasta fango y todo aquí.
y agua, el filtro, y no lo pasa. Claro, esto no pasa, esto solamente deja pasar el aire con su filtro grande, ¿verdad? De Intec, pero mira qué bonito el diseño, ¿verdad? Huyendo del calor, así me iba a decir, ya que los que saben de 4 litros, ustedes saben que tienen la admisión y el escape en el mismo lado. O sea, aquí chupa el aire frío a la misma vez que cuando escapa, es por la parte de abajo. Sí, para ayudarle al Intec, pues estamos usando un throttle de 70 milímetros. Miren para allá. Los inyectores estamos usando, creo que son 255cc. Y la programación, por supuesto, el tuneo es también sí, por ti. Trabajamos el tuneo. Que a eso es lo que tú te dedicas, ¿verdad? No es que tenga que ver directamente con este video, pero sí. Te dedicas full time vamos a hacer. Isla y trabajamos programación. Trabaja toda la isla de Puerto Rico. Como full time, como quien dice, 5 años en eso. ¿Los vehículos que más están cotizados que tú programas, cuáles son? Bueno, están mayormente han sido lo que es de la marca Jeep. Han seguido luego lo que son de la RAM, las pick-up. Mopar más bien. Mopar, sí. El sistema operativo. Sí, Mopar, Ford han sido algunos. Chevrolet, pues aquí pues no hay, en Puerto Rico no hay tanto Chevrolet como antes, pero sí se han trabajado todas las marcas, Toyota también hemos trabajado. Y programaciones, cuando uno sube de llanta y todo eso, que todos los Jeep hay que reprogramarlo, específicamente esos JK, esos JL, los trabajas también, ¿verdad? Sí, trabajamos, se pueden en lo que es la parte básica, del 2015 hasta el 22, podemos trabajar la programación básica. Oye, y otra pregunta, ya que tú eres programador y eso no es mi campo, ¿es necesario tener un Diablo Sport o un Pedal Commander en un Jeep como un JK o un JL? ¿Se puede reprogramar esas aperturas sin ese artefacto de Diablo Sport? Sí, y sale mejor. Yo tengo una foto que yo subo a veces, que es tirándole como que a ellos, al tú hacer la calibración, o por lo menos yo hacer la calibración a través de HP Tuners, se hace internamente. Cuando usamos lo que es el Pedal Commander, eso es como que un bypass, tiene unos cuantos settings de cuán agresivo. El problema que está viendo con eso, y pasa en algunos casos, y pueden buscar en, no es porque lo diga yo, pueden buscar en YouTube, son medios traicioneros. Tú puedes, un ejemplo, tú le das full throttle, el throttle abrió, pero la computadora no se ha enterado, se entera luego y arranca como una pata. Cuando se hace el calibrado internamente, la demanda que le deja al pedal es instantánea al momento. También ha pasado que pasó un evento tuyo, nos dimos un JK que se quedó acelerado por el Se quedó abierto el throttle por el equipo de Pedal Commander. El Diablo Sport y Super Chip, pues, vienen como que varias categorías. El básico básicamente es para cambiar el tamaño de la goma o si cambiaste recio, pero eso no te va a dar power, no te va a dar torque. Nosotros trabajamos la programación customizada, que trabajamos todo el mapa completo. Hay otras personas que no, pero nosotros sí lo trabajamos completo. Vaya, vaya. Así que ya saben, sí puedes hacer tu seteo sin Pedal Commander, sin Diablo Sport ni nada de eso, usando tu sistema operativo de tu vehículo JK, JL o lo que sea que estés armando en lo que él trabaja. Así que, además de, tenemos ahí, no hay mucha luz, pero tenemos ahí la cablería 10 milímetros de Spare con su amplificador y two-step sí. DMCD, que no lo mencioné, ¿verdad? Sí, y eso es para amplificar, obviamente, la chispa, ya que también agrandó. Hay más entrada de gasolina, más entrada de aire, así que a la misma vez. Tenemos este box que es el digital, te tira 520 voltios a la bobina. Mira para allá. Así que. Un fuetazo te. Exactamente, eso, así mismo dicen, te abro un dedo si te coge un fuetazo de eso. ¿Y qué más tenemos aquí? Oye, te fuiste hasta fino, sí. Hasta con las poleas. Sí, esto, sí. Esta, pues, una polea, usualmente cuando la ven verde, que es como Charger, pero no, sirve para eso, pero una correa que es heavy duty. Sí, lo sé, por eso la vi. Y como ustedes saben, esta serpentina corre todo el vehículo, básicamente, todos los componentes de bomba, compresor, todas estas cosas así. Aquí tenemos aire, y todo funciona. Sí, exacto, este vehículo tiene aire y todo. Este vehículo es completamente funcional, doy fe de eso, acaba de montarme en él, así tenemos que. Hemos modificado el sistema de carga con un alternador de 160 amperes, okay. Que el de fábrica viene de 90. Okay. Tenemos el abanico, doble abanico, nos ayuda a tener una mejor. Oye, que he visto Cherokees hasta con tres abanicos aquí. Sí, pero no bregan. Y radiadores de 4 líneas, ¿qué radiador tú tienes ahora mismo? 3 líneas, y veo que se calientan todavía, por eso que me impresiona el viaje de este vehículo dándole fuete, llegó a las 2:10 dándole fuete. Y yo veo a veces en paseo que estos motores trabajan mucho más calientes y me parece bien, aunque tiene un stroke el Kida 4.5, la temperatura trabaja excelente. Y el torque es de verdad que muy bueno en este stroke el Kida, tengo que decir. Así que seguimos.
para poder hacer la instalación del white body, ¿verdad? Tuviste que picar los pisos, que es algo bien complicado de hacer. Sí, una vez teníamos el guardalodo, que ya sabíamos hasta dónde, y la goma, pues marcamos para entonces quedara preciso el corte cuadrado. Y entonces conseguimos, o por lo menos conseguí toda en aluminio, no quería de acero. Hice la plantilla en cartulina. Carlitos de Ajunta fue el que le enseñó. Y miren, que no lo mencioné también, tiene el anti-rock también de barra estabilizadora en la parte de atrás. Esa no viene para esta guagua, se modificó para instalarla ahí. ¿Y esto qué es? ¿Un spacer que tiene? ¿O es una base, un spacer? Sí, un crossover para ajustar la altura. ¿Este? Que está sí, aquí. Okay. Sí, igual que el de frente. Vaya. Súper, súper. Y la base customizada también, que la lograste poner. Todo, ustedes saben que las Cherokee son unibody y todo tiene que ir atornillado aquí. O sea, hay que hacer barrenos como loco para poner lo que es el puente de la transmisión, la suspensión. Esta barra está puesta encima de lo que ya soldamos para el compacto. Exacto, porque está reforzada eso no lo mencioné. Ese unibody está reforzado en los dos lados. De la frente hasta atrás. Exactamente, y eso lo van a ver en el primer video porque él lo estaba construyendo en ese entonces y yo lo pude grabar. Es un efecto, yo creo que ni pintado estaba. Yo no sé si me acuerdo si estaba pintado eso. Pero sí, pueden ver todo el trabajo que conlleva tener un vehículo de esto y hacerlo, pero no solamente hacerlo, sino que funcione. Definitivamente doy fe de que funciona el vehículo y de verdad que vamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si metemos el millaje o no, pero dentro de todo, paseando el vehículo, maneja excelente. Así que vamos a ver, vamos allá. Y ahora llegó el momento de la verdad. ¿Puedes meter 90-95 millas por hora con un sistema de dirección full hydro? ¿Será cierto o no? Yo no tengo pelos en la lengua, los que me conocen. Si eres amigo mío o no eres amigo mío, eso no importa nada. Este contenido también, yo no se lo debo a nadie. Este contenido lo estamos haciendo por mí, para poder, ¿verdad?, tener recuerdos de buenas amistades, de buenos colegas del off-road y proyectos únicos, de verdad, en su clase. Y es un honor poder grabar y transmitirle a ustedes esto. Pero no estamos aquí ni por el dinero, no estamos aquí por querer pauta ni nada por el estilo, simplemente... Si es X, si es otro amigo mío, si es quien sea que tenga el talento, este servidor lo va a reconocer con mucho gusto, aunque me convenga o no. Esto no se trata de intereses personales ni nada, es reconocer que en Puerto Rico hay mucho talento, ¿verdad? Para cualquier tipo de deporte de aceleración, deporte de autos, va más bien. Y esto no es una sesión, nuevamente felicidades. A X, este proyecto, ¿verdad? Que sí, me callaste la boca, está espectacular, es una transformación al primer video que se grabó en este canal de este vehículo. La transformación es completamente impresionante a lo que terminó siendo este vehículo, así que espérenlo, las redes XJ Piso, ¿verdad? En Tuning, búsquenlo en Facebook por ahí para que vean lo que él hace y sus talentos, ¿verdad? Que son muy, muy, muy impresionantes. Vamos a ver si la Cherokee esta mete las 90 millas esas o no. Cinturones 4 puntos, que no lo mencioné, 4 puntos, ¿verdad? Cinturones 4 puntos, nos vamos a apretar. Tenemos roll cage, tenemos seguridad, sin miedo al guaye. Vamos a ver qué nos espera en la calle ahora si mete las 90 esas, las 25 millas que él dice que mete. Full hydro, vamos allá. Aquí un detalle que se nos quedó para el video. Eso que está ahí es el speed sensor. Tenemos el piñón correcto para el tamaño de goma y recio. Con eso corregimos lo que es la velocidad en el tablero.
Por lo regular, la mayoría de las personas pues tienen X recio, X tamaño de goma, y al tener el piñón de fábrica, no está yendo a la velocidad que realmente está marcando el tablero. Del 2006 para abajo hay que hacerlo mecánicamente, que aplica en este caso. 2007 en adelante, pues ya está el mapa para entonces cambiar la información y tener entonces la velocidad correcta en el tablero. Y para las transmisiones que son automáticas, pues cambie en el momento adecuado para cuando recoja y tire el cambio. ¿O lo explicamos ya? Cuando le digo hasta el detalle, miren, miren la bota, miren todo esto, customizado todo. Así que, oye, gracias a mi pana X por darme la vueltita, que ya ustedes vieron, salieron de duda ahí, ¿verdad? Se puede meter 90 millas con full hydro si sabes montarlo. Como dije, se puede meter más de 90 millas, 95 millas, valga la redundancia, con full hydro, si lo sabes poner. Yo he visto mucha gente que los pone y tienen que buscarse un jockey, o sea, un verdadero driver, para que pueda manejar el vehículo, porque es tan sensitivo. En la curva, eso no es el caso aquí. Está en el ajuste perfecto y la respuesta cuando uno mete la curva es de verdad que impresionante. Así que se puede. Escuchen los cambios en tercera ahí ya. Estamos en tercera ahí como si era rapidito. Despierto, todos los cambios están despiertos. El show, mano.
Cherokee ninguna frena también. Hacho, yo no sé, esto no es una Cherokee. Esto no es una Cherokee para mí. De verdad. Así que vamos a darle. Espero que hayan disfrutado de este video único en su clase. Esto no es para agitar masa ni nada. Era que teníamos dudas. El hombre puso una publicación que puso 95 millas, corrió 95 millas con full hydro. Y muchos dudaron. Muchos dudaron de la fuerza del vehículo y muchos dudaron, incluyéndome a mí, de la dirección. De la dirección, ¿ok? Así que la dirección sí vale la pena, ¿viste? Sí, es real. Y como pueden ver, el guía está de esa posición ahora. Ahorita cae en otra, porque los que saben de full hydro saben que el guía nunca va a quedar derecho, porque todo es presión hidráulica como los fingers. Así, ese estilo. Así que vamos allá.